Amen. ¿Cuántos están gloriosos en esta noche? Amén. ¿Podrían abrir su Biblia en Efesios 6, capítulo 2? Please open your Bibles to Ephesians 6, 2. Cuando yo lo tenga, me digan un amén. When you have it, give me an amen. Porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise. Esto es algo que yo siempre lo venía pensando, de qué tiempo cuando yo no conocía del Señor. I used to think about this before I knew about the Lord. Antes de que yo conocí al Señor, yo me olvidé de mis padres. Before I knew the Lord, I had forgot about my parents. Como unos 3-4 años. For about 3 or 4 years. Y yo pensaba, en mi forma de pensar era de que yo, porque yo ya era mayor de edad, ya mis padres ya no tenían derecho sobre mí. The way I thought was, since I was old, our parents had nothing to do with me. Pero llegó un momento cuando yo empecé a conocer las cosas de Dios. But when I came to find out about the things of God, la señora que me invitó a la iglesia, invited me to church, me dijo un día, she said one day, ¿y tú honras a tus padres? Do you honor your parents? Y yo le dije, no, yo ya no, porque yo ya estoy grande. No, not anymore, because I'm grown. Pero ella me dijo, no, pero la Biblia dice que tú tienes que honrar a tu padre y a tu madre. But she said, the Bible says you have to honor your father and your mother. Y yo no le creía. And I didn't believe her. Porque yo olvidé, como lo vuelvo a repetir, olvidé cuando yo estaba en la borrachera, en la drogadicción. When I was in drugs and drug addiction and being drunk, I forgot. En la pandilla y todo eso. In the gangs and all that stuff. Yo me olvidé definitivamente de mis padres. I completely forgot about my parents. But cuando yo empecé a leer las cosas de Dios, la palabra de Dios, la Biblia y todo eso. When I started reading the Word of God, the Bible and that. Llegué a entender de que sí, aunque uno ya sea grande o ya tenga mujer, hijos, todo, uno tiene el derecho o es un mandato de Dios de que uno tiene que honrar a sus padres. I understood that even if you're an adult, you have kids, family, you still have to honor your parents. Porque a veces sabemos muchos que nosotros nomás nos acordamos de nuestros padres cuando es un día de la madre. Because sometimes we remember that we only think about our parents when it's a Mother's Day. O para su cumpleaños. Or their birthday. O algo así. Something like that. Pero yo me he dado cuenta ahora, pues, yo trato la manera de honrar a mis padres lo mejor que yo pueda. But I've realized that in these days I try to honor them as best as I can. Pero habemos muchos que lo honramos, a veces pensamos en nuestra forma de pensar, solo con material, o con dinero o algo así, que uno ya haya honrado al padre padres así, no más. And we think that if we give them gifts and money, that's we've honored them then. Pero no es así. But that's not how it is. Uno tiene que visitar a los padres. Bueno, yo no puedo visitar a mi padre, pero yo siempre estoy atento en ellos, llamarlos todos los fines de semana. You have to visit them, and I can't visit them as much, but you still have to have love for them and take care of them like that. Porque yo me di cuenta que es un mandato de Dios. Because I've understood that it's one of God's commandments. Porque no solo Efesios dice eso, lo dice Deuteronomio. Deuteronomy says it, not only Ephesians. Que maldito es aquel que no honra a su padre y a su madre. It says, cursed is he that does not honor his father and mother. Y a veces sabemos, y a veces hay gente que yo me he dado cuenta en la calle, o a veces conocen de Dios. And I've seen people in the street, and maybe they know about God. O no conocen de Dios. Or maybe they don't. Se avergüenzan de sus padres. And they're ashamed of their parents. Y los padres, aunque uno sea más malo que sea, and as bad as you may be, your parents, los padres siempre dicen que uno es buen hijo, they que still los hijos say, son buenos. You're a good child, even if the children aren't good. Pero entonces yo, eso era un pequeño que yo siempre tenía en la mente de eso, de un poco de testimonio, porque yo, a little bit of testimony that I've had in my mind. Porque yo me olvidé de mis padres. Because I forgot about my parents. Pero yo trato la manera de honrarlo lo mejor que yo pueda ahora. But now I try to honor them as best as I can.
No solo con dinero, not just with money, no solo con regalos, not just with gifts, sino yo les hablo, but I talk to them, trato la manera de hablarles de Dios, I try to talk about God to them, porque yo fui un hijo malo, because I was a bad child. Mi madre siempre dijo que yo era bueno, pero yo no era bueno. My mother always said that I was good, but I was not good. Porque yo era rebelde. I was rebellious. Pero mi madre siempre dijo que yo era un buen hijo, pero my mother always said I was a good child. Yo nunca fui buen hijo. But I was yo never fui un a rebelde. Good child. I was rebellious. Pero yo trato la manera ahora de agradecerle todo. But now I try to, you know, give thanks and all that. Todo lo que ha hecho por mí. For everything she's done for me, they've done for los me. Consejos. The counseling. De mis padres. From my parents. Y bueno. Y de la madre espiritual que está acá, que por and todo, todas esas predicaciones que me ha ayudado a madurar poco a poco. To mature little by little. Y bueno, yo le doy gracias a Dios por este privilegio. And I give thanks to God for this privilege. Por estar aquí frente al altar. To be here on the altar. Nunca lo había hecho. I've never done it before. Por eso estoy un poco nervioso. That's why I'm a little nervous. Pero bueno, yo le doy gracias a Dios y solo eso quería compartir con but ustedes. But I give thanks to God and I wanted to just share that with you. Amén. Esa palabra estuvo tremenda. That word was tremendous. Como dice, quien tiene oídos para oír, que oiga. Those who have ears to hear, let them. Y cada uno recibe lo que a uno le corresponde. Each one's got to receive what corresponds to them. Lo que el hermano decía tiene mucha razón. What the brother was saying has a lot of meaning. En parte lo que él decía habló mucho a mi vida. What he was saying spoke to my life. Uno podría decir, ah, solo fueron 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos. You could say, hey, it's 2, 5, 10 minutes. Pero lo importante es dar el paso para que Dios te use. What's important is to give the step so that God can use you. Simplemente lo que está buscando en cada uno de nosotros que nosotros digamos sí. All he's looking at us is for us to say yes. Y él hace el resto. And he does the rest. Él se pule en nuestras imperfecciones. He is perfect in our imperfections. Él simplemente está esperando que nuestras imperfecciones se las rendamos a Él. He's just waiting for us to give our imperfections to Him. Dice la palabra que nosotros tenemos que hacernos uno con Él. The word says that we have to become one with Him. Y la ventaja que nosotros tenemos con el Eterno. And the advantages that we have with the Eternal, es que si nosotros vemos, por ejemplo, en un matrimonio, is that if we see in a marriage, for example, que ellos se hacen uno, that they become one, y tienen hijos, and they have children, pero vemos que tienen, por ejemplo, los hijos salen con los ojos a la mamá, or for example, the kid comes out with like the mom's eyes, el cabello con al del papá, the hair maybe like the father, pero la ventaja que nosotros tenemos, the advantage we have, que son nosotros siendo imperfectos, is that even though we're imperfect, nos hacemos uno con el que es perfecto. If we become one with the one who's perfect, todo lo que salga de nosotros va a ser perfecto. Everything that comes out of us will be perfect. Porque cuando el Eterno deposita algo en nuestro vientre o en nosotros, because when the Eternal deposits something in us, dice que es su presencia quien lo hace. It says it's his presence that does it. Y su presencia es perfecta. His presence is perfect. Y simplemente lo que él está esperando que nosotros nos rindamos ante él. All he's waiting is for us to surrender para que él deposite esa palabra en cada uno de nosotros. So that he can deposit his word in each one of us. Podemos cometer muchos errores. We can make many mistakes. Pero tenemos la ventaja que podemos aprender de esos errores. But we have the advantage that we can learn from our mistakes. Que no quedarnos estancados simplemente porque una vez nos equivocamos. That we don't have to stay stuck because we made a mistake. O porque el miedo nos paralizó. Or because fear paralyzed us. El Eterno nos está empujando a que nosotros pensamos esos temores y esos miedos. The Eternal is pushing us to overcome those fears. Y esta es una gran oportunidad que nos da cada uno de nosotros. It's a great opportunity he gives each one of us. Porque nosotros teníamos quizás pavor antes de hacer algo como esto. But maybe we were afraid to do something like this. De tomar un micrófono y hablar de Dios. Of taking a microphone and talking muchas about veces that. Nosotros dijimos, ¿cómo yo voy a hablarle a alguien de Dios? Many times we say, how can I talk to somebody siendo about God? Yo tan malo, siendo yo tantas cosas. If I'm so evil, I've done so much bad things. Pero Dios ha hecho algo grande en cada uno de nosotros. But God has done something big in each one of us. Dios nos da esa oportunidad. God gives us that opportunity. Que nosotros podamos compartir su palabra. We can share his word. Nos da la oportunidad de que hablar de su palabra que es santa. Gives us the opportunity to talk about his holy word. Nos da la oportunidad. He gives us the opportunity. De que nosotros podamos darle a conocer a los demás
demás lo que Él ha hecho en cada uno de nosotros. That we can share what God has done in each one of us. Y quizás no, uno no tiene que esperar a pasar hasta acá. And maybe you don't even have to come up to the altar. Uno lo puede hacer donde quiera que uno está. You can do it wherever you're at. En nuestro trabajo nosotros podemos ser esa luz. At work we can be that light. Nosotros podemos ser esa palabra que alguien quizás esté necesitando. We can be that word that somebody needs. Muchas personas están allá afuera necesitadas de una palabra. Many people are out there in need of a word. Y quizás no creen en el Dios que nosotros creemos. Maybe they don't believe in the God that we believe. Ellos quizás están en este momento sin fe y sin esperanza. Maybe in this moment they have no faith or hope. Y Dios a cada uno de nosotros nos está preparando para que le demos una palabra. And God is preparing each one of us to give them a word. Para que nosotros so that we demos a conocer ese Dios todopoderoso a quien servimos. Can let them know that God that we serve. Simplemente nos toca a nosotros rendir nuestra voluntad. All we have to do is surrender our will. Rendir nuestros pensamientos. Surrender our thoughts. Para que Él se glorifique en cada uno de nosotros. So that He can be glorified in each Como one dice, of us. Solamente hay un camino. Like He says, there's only one path. No hay dos ni tres. There's not two or three. Simplemente uno. There's one. Rendir mi yo. Surrender my Rendir I. mi voluntad. Surrender my will. Para que Él se glorifique so en mi vida. He can be glorified in my life. Fuera de eso no tenemos nada. Outside of that, we have nothing. Aparentemente podríamos tener dinero. We may have money. Podríamos tener familia. We may have a family. Amigos. Friends. Todo lo que aparentemente nuestra carne anhela. Everything that our flesh supposed Pero to si Él no está con nosotros. But if He's not with us, si su presencia no está en nuestra familia. If His presence is not in our simplemente family, estamos perdiendo el tiempo. And we're just wasting our time. Va a llegar el día en que nosotros muramos y entreguemos nuestra alma al Eterno. It's going to be a time when we die and give our soul y Él nos pregunte, ¿qué tú hiciste con lo que yo te di? And He's going to ask, what did you do with what I gave you? ¿Qué tú hiciste con lo que yo puse en ti? What did you do with what I put in you? ¿Fuiste donde yo te envié? Did you go where I sent you? ¿O simplemente fuiste y te sentaste? Or did you just go and sit? ¿Y dejaste que el tiempo pasara y te acomodaste? And let time go by and you got comfortable. Y esa es la decisión de cada uno de nosotros. And that's each one of our decisions. Si permanecemos sentados, if we stay seated, o decidimos pararnos hacia el propósito que Dios tiene para nosotros. Cada día dice que son nuevas sus misericordias. New are His mercies every day. Cada día nosotros tenemos la oportunidad de levantarnos y seguir adelante. Every day we have the opportunity to get up and keep moving. Simplemente es la opción de nosotros tomarla. It's our option to take it. El Eterno ya desató esas bendiciones. The Eternal has loosened those blessings. Él las soltó. He let them go. Para que nosotros las tomáramos. So that we can receive them. Es mi obligación extender la mano y arrebatarlas. It's my job to take, extend my hand and receive Por más que Él me las entregue y me las ponga enfrente. As much as He puts them in front of me. Si yo no tomo la decisión de arrebatarlas, if I don't take make the decision to simplemente take van a quedar levitando en mi atmósfera y nunca yo voy a ver realizadas esas cosas en mi vida. They're just going to be levitating in my atmosphere and I'm never going to see it happen. Esta fiesta es un privilegio para todos nosotros. This is a privilege for each one of us, this festival. Como dijo su palabra, estamos retornando a las raíces. Like His word says, we're coming back to the roots. Estamos retornando a lo que Él dijo que hiciéramos. We're coming back to what He said we should do. Teníamos acostumbrados a un estilo de vida de hacer lo que nosotros quisiéramos. We've been used to a lifestyle of doing whatever we want. Pero poco a poco nos estamos moldeando para ir donde Él quiere que nosotros vayamos. But little by little we're being molded to go where He wants us to go.